un plan de vacunación modelo e importantes anuncios jubilatorios versus un operativo desánimo modelo. El ejemplo de ayer fue por demás elocuente. Ni bien terminó la cadena nacional a través de la cual la presidenta comunicó a la población importantes medidas, no solo respecto del plan de vacunación, sino también acerca de la moratoria jubilatoria. Castro en TN lideró el concierto de cinismo en lugar de poner el foco en los anuncios. Hoy le recuerdo que abrimos el programa con Aló Presidenta por cadena nacional, algo que va a formar parte de nuestro material. Ustedes los Aló Presidenta tienen que saber que van a estar incluidos dentro de nuestro programa y nosotros lo vamos a disfrutar enormemente. Tiene consecuencias, por supuesto. El otro día se hizo una cadena nacional únicamente para que Vudú esté sentado en la primera fila y se lo enfoque como si un gesto hacia la sociedad de que la presidenta lo apoya. Como veremos en este informe y vemos en cada informe de cada día, Clarín, sus 300 repetidoras y sus afines, es decir, la virtual cadena nacional, en lugar de elogiar o al menos informar sobre la ampliación de un plan de vacunación modelo y la moratoria jubilatoria, intentan generar desánimo y mala onda. Por lo que quizás sea necesario que todas las buenas noticias sean comunicadas en cadena y en horario central. Así la población se entera de las mismas y se va a dormir con la sonrisa imprescindible para arrancar mejor la mañana siguiente. Entre los anuncios de la presidenta en cadena nacional estuvo referido a algo muy importante, como es la salud de nuestros chicos. Se van a incluir en el calendario obligatorio de vacunas nuevas vacunas, ¿no? Y en el marco del programa PRONASEI, que es el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, incorporamos 3 nuevas vacunas al calendario nacional de vacunación. La vacuna contra rotavirus, la vacuna contra varicela y la vacuna contra el meningococo. Presidenta, que tiene claramente la intención de ocupar espacios mediáticos, porque ayer lo que comunicaba la Presidenta de la República no era para una cadena nacional. Presidenta, en cadena nacional estuvo referido a algo muy importante, como es la salud de nuestros chicos. Lo que tiene que ver con los costos de estas vacunas, si la gente la tuviera que comprar, la tuviera que pagar, ¿cuánto le saldría aproximadamente? Mire, esto es caro, vamos a hablar con franqueza. La vacuna de meningitis está del meningococo está alrededor de mil pesos, 800 pesos. Y usted tiene que dar 3 dosis, como mínimo 2. Y la vacuna rotavirus es una vacuna que también está alrededor de 300, 400 pesos, pero tiene que dar 2 dosis como mínimo. Al colocar esto en el calendario nacional, público y gratuito, es para que todo el mundo se pueda vacunar, ¿no? No era para una cadena nacional. Escucha esto, vos que tenés nenes chiquitos, Iglesias. Sí. Suman 3 nuevas vacunas al calendario oficial obligatorio. Son la de varicela, la del rotavirus y la del meningococo. Capo, yo ya las pagué. ¿Las 3? Sí. Capo, yo ya las pagué. ¿Las 3? Sí. Claro. El que puede y va y paga, pero hay una porción importante que no es porque no quieran, no han tenido posibilidades, porque no tienen posibilidades, y bueno, realmente ahí tiene que estar el Estado presente auxiliándolos. Que esto es lo que no entiende, esto es lo que no se entiende todavía por una porción importante de la población argentina. Capo, yo ya las pagué. ¿Las 3? Sí. Desde el punto de vista científico de salud pública es muy positivo, diríamos, y realmente es cierto que Argentina con esto tiene un calendario de inmunizaciones casi cercano a los países del primer mundo, o sea, a los países desarrollados. Alberto. Bueno, es una buena noticia en un país que se caracteriza por tener una muy buena cobertura de vacunación, una de las más altas de América Latina. Así que yo te puedo decir que en nuestro país es una cosa que está realmente vale la pena el esquema de vacunación argentino, un gran avance, Jorge. Gracias, Alberto. Un gran avance, Jorge. Gracias, Alberto. Según la revista Lancet, o Lancet es lo más en medicina, prevé que si se continúan las políticas actuales, Argentina cumplirá el objetivo de desarrollo del milenio 2015 de lograr una tasa de mortalidad infantil de 9,8 por 1000 nacidos vivos, esto es tasa de un dígito. Llegaremos después de mucho tiempo a tasas de un dígito. Jorge Capitanich. ¿Qué anunció hoy? No. El nuevo calendario de vacunación nacional. ¿Lo dejamos acá? Sí. ¿Qué sé yo? Demos buena noticia. Sí. Ya está.
Pobre Capitanich. Piedad. Pobre. Qué pena cómo estamos, ¿eh? Porque esto sí que es importante. Ahora, esto es algo para siempre, es algo para el futuro, es algo para mucha gente. Y con el tema jubilatorio también. La jubilación a 500.000 personas por la moratoria son medio millón de personas. Hemos decidido anunciar hoy el envío al Parlamento Nacional de un proyecto de ley de una nueva moratoria para jubilados que permita la universalidad del sistema previsional argentino. No era para una cadena nacional. ¿Otra vez por cadena nacional? ¿Otra vez? 500.000 nuevos jubilados va a ser un lío esto, ¿eh? 500.000 nuevos jubilados va a ser un lío esto, ¿eh? Un nivel de cobertura que hoy está en el 94%. El objetivo es llegar al 99% de las personas mayores con la jubilación en regla. Va a ser un lío esto, ¿eh? Ni el diario Clarín ni el diario La Nación pusieron en su tapa que aproximadamente 500.000 argentinos que estaban privados de la posibilidad de obtener una jubilación, a partir de esta medida van a poder tenerla. Y hay diarios que omiten esta información. A ver, la tapa de Clarín, no. Acá no, no. Nada de los dos anuncios veamos en la tapa de La Nación. Acá no, no. Acá, hiperchiquito, pero solo menciona un anuncio. La verdad es que la cuestión de dar información puede tener un sesgo ideológico, un sesgo político, una mirada opositora. Pero cuando hay información que hace a la vida cotidiana de la gente tan importante como que alguien que no se pudo jubilar porque tenía alguna dificultad para hacer sus aportes, porque estuvo desempleado en los 90 o porque le falta alguno de los límites legales hasta ahora, bueno, hoy tiene una moratoria que se ha anunciado y que no le están informando. Otro ejemplo del contraste entre el cínico institucional de Clarín y las dificultades de la mamá de Guillermo Francella para empezar y terminar el día con una sonrisa. La realidad se puede tapar o se puede hacer tapa. Clarín, el gran diario argentino. Hay que agitar y agitar. Por Dios, que haya una buena noticia, que haya algo de optimismo. Es tendencioso. Y eso me hartó. Tengo una madre mayor, donde todos los días me llama preocupada, asustada, se va a acostar asustada. Digo, basta, mamá. Los médicos le han prohibido ver noticieros, por ejemplo. No. Con eso te digo todo. Pregunta final. Teniendo en cuenta que para estar saludable es esencial estar relajado y feliz, ¿no sería bueno que las recepciones de clínicas y hospitales que aún ponen TN en los televisores dejen de hacerlo? Esta pregunta ubica al guionista más cerca de Stalin o de Favaloro.